Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que por ahí la cosa vaya fenomenal. Por aquí, fijaros, os traigo un nuevo dispositivo para hacer una review completita y se trata en este caso de un SSD M.2 PCI Express 4.0 que me han enviado de Jota Master, a los cuales les quiero dar las gracias por enviármelo para que os lo pueda mostrar. Y en este caso, pues bueno, ya he traído en el pasado más cositas de Jota Master, que Jota Master, pues a mí es una marca que me gusta mucho, tiene productos interesantes y que suelen funcionar muy bien. En este caso traigo esto, vamos a ver ese rendimiento que tiene, porque además tiene un precio bastante atractivo, ¿ok? En este caso es el modelo, el Y7000 Pro, en concreto de 2 TB, que nos da o nos promete dar una velocidad de lectura secuencial de hasta 7000 y de escritura hasta 6500. Ahora veremos los datos que obtenemos. Veremos también la temperatura y veremos la calidad-precio, si es interesante como para comprártelo. Recordad que si os interesa, tendréis en la caja de descripción el enlace de compra. Por demás, deciros que es compatible con la Play 5 y que también te incluye disipador de aluminio. Que algunos SSD, pues ya sabéis, a lo mejor tienen un precio más o menos bueno, pero luego aparte te tienes que comprar el disipador, porque este tipo de dispositivos se calientan bastante. Pues este, compatible con Play 5 y te incluye ya el disipador de aluminio. Así que nada, de primeras parece interesante, así que, ¿qué os parece si lo analizamos y al final pues vemos si merece la pena o no? Pues nada, ponte cómodo, esto empieza ya. Pues bien, gente, aquí lo tenéis. Este es el SSD que vamos a ver hoy. Y lo que vamos a hacer, pues obviamente, es abrir la cajita, pequeñito unboxing, para ver lo que trae y enseñaros cómo se monta, porque también trae su propio disipador, con las almohadillas, etcétera. Así que rápidamente lo que voy a hacer es quitarle el plastiquito. Y vamos a ver este Jota Master Y7000 Pro, que en este caso recordad que estamos en un modelo de 2 TB de capacidad. Pues lo dicho, vamos a quitarlo así. Y bueno, esto pues obviamente no tiene ningún tipo de complicación. Por aquí, por la parte de atrás, también vienen algunas especificaciones que no os preocupéis, que yo os las diré luego todas, en el momentito que lo tengamos ya montado en el PC. Y bien, pues esta es la cajita que os vais a encontrar. Y luego por la parte de atrás, pues bueno, vienen algunas especificaciones, no muchas, pues lo mismo nos indica aquí que estamos con el Y7000 Pro, que estamos con un formato 2280, temperatura de trabajo más o menos lo habitual. Pero bueno, ya digo que a nivel de especificaciones no os preocupéis, que luego os las diré absolutamente todas. Y bueno, pues lo que vamos a hacer ya rápidamente, abrir la caja. Esto se saca por este lado. Aquí lo tenemos. Aquí vienen más cositas. Y ya está. Muy bien. Vale. Por un lado, pues bueno, manual, que bueno, esto no tiene ningún tipo de misterio, el manual viene completo, nos viene en inglés también, vale, pues mira, pues, en francés, viene en varios idiomas, pues seguramente venga también en español, efectivamente, también viene en español, guía de instalación, y aquí os enseña cómo instalarlo, pues oye, esto está bastante bien, que aunque en teoría es algo que se presupone que es fácil, pues nunca está de más, y aquí tenéis la guía de instalación, que es lo que yo os voy a enseñar ahora. Y luego aparte también pues nos trae el típico tornillo para montar los SSD M.2, que a lo mejor por el motivo que sea no tenéis ninguno, pero hay que lo saco que no se ve, creo. Este tornillo siempre está muy bien tener algunos de repuesto porque es tan chico que a veces se pierde. Pues este es el típico tornillito que hace falta para apretar en la placa base en la ranura de los SSDs M.2. Bien, pues no está de más que tenemos uno de repuesto en caso de que no tuvierais. Y luego aquí ya, pues esto se nos presenta de esta manera. Aquí tenemos lo que es el SSD por un lado. Este es el SSD. Y aquí viene el disipador, que ya os incluye un disipador.
que es un disipador de aluminio, ¿vale? Que se compone de estas dos caras, ¿vale? Estos son los dos thermal pad, ¿ok? O sea que tenemos dos thermal pad, tenemos lo que es el SSD y tenemos aquí el disipador, que es donde va colocado nuestro SSD. Y luego aquí lo que es el SSD en sí, pues aquí veis que tiene esta pegatina por aquí, por la parte de arriba. Y por ejemplo, esta pegatina que viene aquí, no es obligatorio que se la quites para poner lo que es la almohadilla térmica, pero la gran mayoría de gente se la quita. Ya digo que no es obligatorio, tú le puedes poner perfectamente, de hecho ahora para que lo veáis, yo lo voy a poner por encima, no le voy a quitar la pegatina. Pero para que veáis también, que de hecho la pegatina se quita bastante fácil, y así pues veis de qué se compone un SSD, aunque esto lo expliqué en un vídeo que subí explicando el funcionamiento de un PC, pues una de las partes o uno de los componentes que os estuve explicando fue para qué sirve un SSD. Y bueno, pues aquí podéis ver que aquí tiene unos bancos de memoria donde almacena la información y el SSD tiene su propio procesador, ¿ok? Que en este caso utiliza el controlador MAP1602. Aquí no utiliza ni FISO, ni utiliza otro tipo de controladora, sino que utiliza el controlador MAP1602. En este caso estamos delante de un factor de forma M.2280, que es el tamaño habitual. Cuenta con una interfaz PCI Express 4.0 por 4 carriles, NVMe 2.0, que es lo ultimito. Aquí pasamos del 1.4 al 2.0. Nos promete una velocidad de lectura secuencial de hasta 7000 MB por segundo y 6500 MB por segundo de escritura secuencial. En cuanto a la temperatura operativa, pues va a oscilar entre los 0 y los 70 grados. Y también nos prometen una durabilidad de 1200 terabytes escrito, que está bastante, bastante bien. Pues cuando el procesador le pide algún dato, ¿vale? Se pone en contacto con él, habla con este coprocesador y es el que le da la información. Que ya digo, estos son unos bancos de memoria y obviamente tiene que haber alguien que esté almacenando esta memoria, ¿vale? Pues aquí podéis ver que hay varios bancos de memoria. Pues lo dicho, esta pegatina la podéis quitar o la podéis dejar como queráis, no es obligatorio. Pero bueno, que sepáis que aquí tenemos esta parte de arriba, esta parte de abajo. Y ahora sí, dicho esto, pues lo que voy a hacer es que vamos a meterlo aquí. Obviamente le vamos a poner los thermal pad. Y bien, pues ahora ¿qué tenemos que hacer? Vamos a coger un thermal pad, una almohadilla, y la vamos a colocar aquí. ¿Ok? Vamos a colocarla aquí. Así que... una vez que esté puesta, pues nada. Hace así un poquito para que se pegue bien. Y le quitamos el plástico de la otra cara. Muy bien. Pues bien, ya le he puesto la otra almohadilla, ya tenemos las dos almohadillas, los dos thermal pad en los soportes del disipador. Ahora tenemos ya que poner el SSD. ¿Cómo se pone el SSD? Pues muy importante, donde hemos visto que están los chips, que he despegado la pegatina para que lo vierais, ¿vale? Pues por esta cara es donde tenéis que colocarlo así. ¿Por qué? Porque las dos patillas de arriba que sobresalen tiene que quedar de tal forma que yo luego lo pueda conectar en la ranura de la placa base. ¿Ok? Muy importante eso. Así que en la cara donde está la pegatina. Y otra cosa importante que tenéis que saber es que tenéis que dejar el espacio suficiente para luego poder poner el tornillo sin ningún tipo de problema. O sea que tal que así estaría bien. Es decir, aquí está la parte donde tenemos que apretar el tornillo, muy importante, que luego a veces por el motivo que sea no lo podemos apretar, y luego por la otra parte pues las patillas que tengan el sitio suficiente para poder conectarlo en el slot de la placa base. Y tiene que quedar tal que así, la patilla pequeñita aquí abajo y la grande arriba. Bien, pues una vez que ya lo tengamos por aquí, pues ya simplemente lo metemos en la otra cara, que esto es muy sencillo.
Fijaros, tiene aquí, por este lado tiene dos clics, aquí no vais a ver tornillo ni nada parecido. Y aquí en el otro lado, otros dos clics, pues simplemente apretamos. Ya estaría por aquí y ya estaría por aquí. Súper sencillo, o sea, la instalación más sencilla imposible. O sea, ya lo tenemos y ahora tenemos que ponerlo en la placa base. Bien, cosa importante que os quiero decir sobre la placa base, que aunque la mayoría de la gente lo sabe, pues hay gente que me lo sigue preguntando y tiene problemas con esto. A no ser que la placa base sea muy antigua, o sea, de una gama muy baja, lo normal es que quizás tengas para conectar dos SSDs M.2. En mi caso, aquí tengo la primera ranura, este slot, que está más cerca de la CPU. Aquí unos carriles que conectan directamente el SSD con la CPU, y luego aquí, más alejado, tengo para conectar otro SSD M.2 que depende del chipset de la placa base. ¿Qué pasa? Este, el que está más cerca de la CPU, es compatible, soporta PCI Express 4.0, pero este que está aquí abajo, que va ligado al chipset, que depende del chipset, solamente soporta PCI Express 3.0. Entonces, ¿dónde pensáis que tendríamos que conectar nuestro estupendo Y7000 Pro? Pues efectivamente en el que está más cerquita de la CPU. ¿Por qué? Porque este modelo, ya hemos dicho, que es PCI Express 4.0. Y en concreto estamos hablando de que este modelo, el Y7000 Pro, en este caso es 2 TB, llega hasta los 7000 de velocidad de lectura secuencial y hasta los 6500 de escritura. ¿Ok? Así que, en este caso, pues tendríamos que conectarlo tal que así. Que bueno, ya esto sí que doy por hecho que lo sabía hacer perfectamente. Pero bueno, pues vamos a conectarlo y ya lo dejamos preparado para ahora hacer las pruebas. El tornillo, vemos que está donde tiene que estar, ¿vale? Sitio suficiente para apretarlo. Pues nada, cogemos nuestro destornillador y lo apretamos. ¿Vale? Y nada, pues ya lo tenemos instalado. ¿Qué nos falta? Pues hacer las pruebas de velocidad y de temperatura. Así que seguimos. Pues bien, gente, hasta aquí este análisis completito que hemos hecho de este estupendo SSD M.2, modelo en concreto, Yotamaster Y7000 Pro. Hemos visto que a nivel de rendimiento cumple con lo más top de los mejores. Se ha acercado a los 7400 de velocidad de lectura secuencial y casi los 6500 de escritura. Así que a nivel de rendimiento ninguna pega, lo mejorcito. Pero a nivel de temperatura se ha acercado a esos 70 grados. Que sí que es cierto que el fabricante, casi todos, te van a poner en las especificaciones que la temperatura de trabajo va a oscilar entre los 0 y los 70 grados, que a partir de ahí no hay ningún tipo de problema y no te tienes por qué preocupar. Sí que es cierto que es un ámbito en el que tienen que mejorar. Y para que veáis que es una marca, que por eso la traigo al canal y me gusta mucho, ellos conocen esto, porque yo he hecho las pruebas y ellos saben que la temperatura se podría mejorar. Ellos me han transmitido que os lo diga. Oye, mira, que el rendimiento pues es muy bueno y estamos enfocados ahora mismo en el tema de mejorar la temperatura. Entonces, lo que os quiero decir es que es una marca que no quiero esconder nada, todo lo contrario, y que aparte este modelo, no olvidéis que es un modelo de 2 TB y cuesta menos de 160 dólares, que para aquel que le interese, recordar que en la descripción os estaré dejando el enlace de compra. Y esto de 2 TB por este precio no es lo más habitual que vais a ver en el mercado, ni mucho menos. Además, te incluye el disipador,
de serie y también es compatible con la Play 5, que la Play 5 muy seguramente no se va a calentar tanto tampoco. Así que nada, puede ser una opción muy interesante para muchos de vosotros. Y además, el tema de la temperatura, para muchos a lo mejor puede ser una cosa preocupante. Si para ti el tema de la temperatura que se acerque o esté rondando esos 70 grados no es un problema, pues ya sabes que te puedes hacer con este SSD M.2 de Yota Master de 2 TB por menos de $160. Y bueno, para que veáis si os puede merecer la pena tratándose de un modelo de 2 TB, os voy a dejar en la descripción tanto la URL para comprarlo en Amazon como su web oficial. Si lo compras en Amazon y vives, por ejemplo, en España, te va a salir por 159,99, 160 euros redondeando. Si te lo compras en la web oficial de Yota Master, $159,99, todavía un poquito más barato. Fijaros, rondamos ese precio, pero por ejemplo, si nos vamos a un Samsung 990 Pro, estamos hablando de que ya nos vamos a 180, ¿ok? Si nos vamos, por ejemplo, al FireCuda 530, nos vamos a los 176. Si nos vamos al SKN Platinum P41, nos vamos a los 176, 175,99. Y ya no digamos si te quieres comprar el Gigabyte, el 7000S, que se va a los 390 euros. Y sí, es el modelo de 2 TB. 390 euros. Así que, ya digo, puede resultar bastante interesante. Así que nada, gente, espero que os haya gustado el dispositivo, que os haya gustado el vídeo. Y ya sabéis que la mejor forma de apoyar al canal siempre va a ser un me gusta grandote para que el vídeo suba para arriba, un comentario, suscríbete si no te quieres perder nada. Y yo, gente, pues dentro de poquito te veré con un nuevo vídeo. Bye, bye.